Soy el número 4. Crónica de los legados. Criando monstruos. Escrito por Pira Kuslor. Les narra Concepción Rebozo. Capítulo 1. 6. Ubicación desconocida. 6 salió corriendo. La mogadoriana Eleni se había ido, teletransportada por Scotty. 6 todavía tenía asuntos pendientes con ella, pero eso podía esperar. Su preocupación inmediata era encontrar a Sam y sacarlo de la cámara donde estaba retenido antes de que ésta se llenara de arena y se le agotara el tiempo. El problema era que no tenía ni idea de dónde estaba esa cámara, o de dónde estaba ella, o si ella y Sam estaban incluso en el mismo lugar. Por lo que sabía, él estaba retenido a cientos de millas de distancia, en cuyo caso ella nunca lo encontraría a tiempo. Alejó esa terrible posibilidad de su mente. Tenía que encontrarlo, y algo le dijo que él no estaba muy lejos. Odiaba cuando la gente hablaba de seguir a su corazón, pero eso era lo que ella estaba haciendo ahora. Sus pasos resonaban por el pasillo mientras corría y se preguntó vagamente si estaba bajo tierra. Algo en el pasillo, sin ventanas, el olor del aire que circulaba por el edificio, la forma en la que se movía el sonido, le hacía pensar que estaba debajo de la superficie de la tierra. Eso también podía esperar. En este momento necesitaba orientarse. El pasillo estaba extrañamente vacío. Había cámaras montadas en las paredes a intervalos irregulares, por lo que asumió que alguien la estaba observando. También asumió que probablemente había otros mogadorianos alrededor. ¿Por qué ninguno de ellos había venido a confrontarla? Debía saber que sus legados no estaban funcionando, o al menos no en su máxima capacidad. El breve regreso de su telequinesis había llegado justo en el momento adecuado, permitiéndole romper sus cadenas y librarse de Eleni. Pero le preocupaba que fuera algo temporal, que tal vez solo hubiera resucitado por su urgente necesidad de rescatar a Sam. Deseaba que su invisibilidad volviera también. Odiaba que sus movimientos estuvieran siendo observados. Casi, con toda certeza, estaban siendo seguidos por los mogadorianos. No es como si realmente pudiera ir al otro lado que no fuera hacia adelante en este preciso momento. Había puertas que bordeaban el pasillo, pero las que intentó abrir estaban totalmente cerradas con llave. Era como si la estuviesen conduciendo en una sola dirección. Cuando llegó al final del pasillo, este se dividía en dos direcciones, izquierda y derecha. Más tramos vacíos de nada, sin final perceptible. Su frustración creció. Entonces escuchó un ruido. A su izquierda una puerta se abrió y una chica salió. Estaba mirando algo que sostenía en su mano y no vio a Seis. Seis se concentró tanto como pudo. Miró hacia abajo y vio su cuerpo parpadeando entre invisible y visible. «¡Funciona! ¡Funciona!», pensó, tratando de forzar a que su legado trabajara a base de pura determinación. Casi podía sentir los poderes tratando de responder, y entonces lo hicieron y ella desapareció. La chica se estaba alejando de ella. Seis se lanzó hacia adelante y la agarró, colocando su brazo alrededor de su garganta, por detrás de ella, poniendo su mano sobre la boca. «¡No grites!», susurró en el oído de la chica. «¡Ni una palabra, ¿entiendes? ¡Ni una palabra!». La chica asintió. Seis no podía verle la cara, pero sí vio su cabello, que estaba muy corto y teñido de rosa. Por un momento le recordó el cabello color turquesa de Nimo y esperó que la joven Garde estuviera bien. «Bien», dijo Seis. «Ahora te voy a hacer una pregunta. Creo que mi amigo está retenido aquí en alguna habitación o cámara o algo que se está llenando de arena. ¿Tienes alguna idea de a lo que me refiero?». Contuvo la respiración, esperando que la chica volviera a sentir. Ella lo hizo. «¿Sabes dónde está?». Otro asentimiento. «Me vas a llevar ahí», dijo Seis, «tan rápido como puedas. No tenemos mucho tiempo. ¿Está lejos?». La chica negó con la cabeza. El corazón de Seis se llenó de esperanza. «Empieza a caminar», le dijo Seis a la chica. «Voy a quitar mi mano, y si gritas, lo vas a lamentar». Apartó la mano de la boca de la chica. Comenzaron a caminar. Seis mantenía una mano en el brazo de la chica para recordarle que estaba allí. «Sé quién eres», dijo la chica en voz baja. «¿Eres Seis?». Seis no respondió. «Escuché que estabas aquí»,
continuó la chica. Se escuchaba emocionada. Todo el mundo ha estado hablando de ello, y el amigo que estás buscando es Sam. La chica se detuvo frente a lo que parecía tres conjuntos de puertas de ascensor. Tenemos que bajar otro nivel, dijo, presionando algunos botones en un teclado al lado de una de las puertas. A Seis no le gustaba la idea de estar atrapada en un ascensor, pero no tenía más remedio que creer en lo que la chica le estaba diciendo y que todo era verdad. Mi nombre es Maggie, dijo la chica mientras esperaban. ¿Qué estás haciendo aquí, Maggie? Seis le preguntó. ¿Qué es este lugar? Las puertas del ascensor se abrieron y entraron. Seis mantuvo su posición detrás de Maggie. No estoy exactamente segura, dijo Maggie mientras el ascensor descendía. Nos trajeron aquí después de lo que sucedió en México. ¿Estabas en el barco? Seis preguntó. No, dijo Maggie. Yo estaba en otro lugar, pero nos trasladaron aquí. Ni siquiera sé realmente dónde estoy, ni dónde es aquí. Seis tenía muchas preguntas. También le preocupó brevemente que la chica pudiera tener un legado que supusiera un problema. Luego el ascensor se detuvo, las puertas se abrieron y salieron al otro corredor. Era más estrecho que la anterior y más oscuro. No había puertas que lo bordearan. ¿Qué es esto? Preguntó Seis. Un área de mantenimiento, dijo Maggie. Las salas de máquinas y esas cosas. Casi nadie viene aquí excepto el equipo de mantenimiento. Seis sintió algo por dentro, como una corriente eléctrica haciendo un cortocircuito. Era visible de nuevo. Miró a su alrededor. No vio cámaras. No es que importara mucho. Si la estaban siguiendo, solo tendrían que lidiar con lo que sucediera. «Aquí está», dijo Maggie. «¿Dónde está Sam?», dijo Seis. No sabía si podía confiar en esta chica, pero realmente no tenía otra opción. Sam se estaba quedando sin tiempo. «Aquí, abajo», respondió la chica, cruzando esa puerta al final de la sala. Seis se apresuró para que se moviera. Aunque estaba aliviada de no haber enfrentado ninguna resistencia, eso también le preocupaba. Sam era demasiado importante para dejarlo solo, especialmente cuando Eleni seguramente sabía que encontrarlo sería la prioridad número uno de Seis. Ella seguramente seguía esperando que la mogadoriana apareciera de la nada, teletransportada por Scott y tal vez. Llegaron a la puerta que Maggie había señalado. Seis empujó la puerta. No se movió. «Hay un escáner», dijo Maggie señalando un teclado en la pared. Presionó su mano contra él. «Supongo que tiene suerte. Tuve que trabajar aquí como conserje este mes». Sonrió. Era un sonido extraño, infantil. Seis se preguntó por qué la chica se le habría dado acceso a una habitación que requería autorización tan sofisticada. Se lo iba a preguntar. Entonces la puerta se abrió y la pregunta fue olvidada cuando Seis prácticamente empujó a Maggie adentro. La puerta se cerró detrás de ellas. Seis miró a su alrededor. La habitación no era muy grande. Una pared estaba llena de monitores y un panel de varios tipos de controles. En el centro había una gran caja metálica de unos 8 pies de largo, 4 pies de anchos y 4 pies de alto. «Él está allí», dijo Maggie señalando la caja. «¿Cómo lo saco de allí?», preguntó Seis. Ella posó sus manos sobre la superficie de la caja. No había alguna forma obvia de abrirlo. Detrás de ella, Maggie suspiró. «¿Tengo que hacerlo todo yo?». Algo en la voz de la chica había cambiado. Seis se giró hacia ella, repentinamente alerta. Maggie la miraba y sonreía. Por primera vez, Seis tuvo la oportunidad de mirarla directamente a la cara. No podía creer que no se hubiera dado cuenta. Esa chica no era una humana garde. «Eres una mogadoriana», Maggie rió. «Suenas igual que Max», dijo ella. «Bueno, pensé que Maggie sonaba más, ya sabes, humano. Pero mi nombre real es Magdalena». Seis no sabía qué hacer. ¿Había caído en una trampa? Ciertamente se sentía de esa manera, y sin embargo la mogadoriana parecía totalmente relajada. Se acercó al panel de control y comenzó a presionar los botones. «¿Qué estás haciendo?», dijo Seis, acercándose rápidamente a ella y agarrándola, alejándola de los botones e interruptores. «¿Quieres salvar a Sam, sí o no?», le preguntó Magdalena.
porque yo soy tu única oportunidad de hacerlo. Y diría que te quedan unos 30 segundos antes de que la cámara esté completamente llena y que él no pueda respirar. Seis no tenía otra opción. Dejó ir a la magdalena. Magdalena volvió a trabajar. ¡Listo!, dijo después de presionar el último botón. Seis se acercó a la caja de metal. «No se está abriendo», dijo ella. «No la he abierto aún. Solo detuve la arena», dijo Magdalena. «¿Cómo sé que lo hiciste? ¿Cómo sé que hiciste algo?», Seis preguntó. «No tienes forma de saberlo», dijo Magdalena. «Pero te prometo que sí lo hice». «¿Por qué iba a creerle yo a una mogadoriana? ¿Por qué no tienes otra opción?», dijo Magdalena. «¿No crees que si te quisiera muerta ya lo estarías?». «Entonces, ¿por qué me ayudas?». Magdalena se apoyó contra el panel de instrumentos. «En su mayoría dejo que Eleni decida cómo manejar las situaciones como esta», dijo. «En este caso, sin embargo, creo que ella está dejándose llevar por sus emociones y que ellas se interpongan en su camino. Además, las cartas me dijeron que tú serías importante». «¿Las cartas? ¿Cuáles cartas?». «Ah, no importa», dijo la mogadoriana. «Lo que importa es que necesito algo de ti y no puedo obtenerlo si estás muerta. A decir verdad, no me importa lo que pase con tu novio. ¿Tú crees que lo necesito? Pues no. Tú eres a quien necesito realmente. Pero pensé que sería más probable que me ayudaras si te reunías con él, ¿cierto?». Seis no respondió. La mogadoriana estaba jugando algún tipo de juego, y Seis sabía muy bien que los juegos de los mogadorianos tenían reglas que solo funcionaban a su favor. «¿Eso es un no?», preguntó a Magdalena. Puso la mano sobre uno de los botones de la consola. «¿Debo dejar que la arena empiece a caer otra vez?». «¿Qué es lo que quieres?», estalló Seis. Magdalena frunció el ceño. «Tu tono podría ser un poco más agradable», dijo. «Pero lo entiendo. Estás bajo mucho estrés en este momento. En cuanto a lo que quiero, no es gran cosa. Llegaremos a eso más tarde. Creo que tenemos que apresurar las cosas. Scotty solo va a poder distraer a Eleni durante cierto tiempo». «Espera», dijo Seis. «¿Tú planeaste todo esto?». «Necesitaba que estuviera sola», dijo Magdalena. «Admito que no conté con que rompieras tus cadenas. Eso fue una coincidencia. Pero hizo que todo pareciera totalmente creíble, así que gracias por eso». Seis no podía, ni siquiera tenía idea de lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que ella quería? ¿Y por qué tenía que hacerlo lejos de Eleni? Nada tenía sentido. «Mencioné que además de detener la arena, puede que también haya evitado que el aire siguiera entrando en la cámara», dijo Magdalena. Se cubrió la boca con la punta de los dedos. «¡Ups! ¡Mi error!». «¡Vuelve a encender el aire!», ordenó Seis. «No», dijo Magdalena. «Él sale o él muere. Eso depende de ti. ¿Tenemos un trato?». Seis estaba estudiando la consola mientras Magdalena hablaba, preguntándose si podría usarla sin la ayuda de la mogadoriana. «Tú probablemente podrías volver a encender el aire», dijo Magdalena. «Pero luego está el pequeño problema de abrir la cámara. Solo Eleni y yo conocemos los códigos para hacerlo». La ira estalló dentro de Seis y dio un paso hacia la mogadoriana. «Scotty», dijo Magdalena, «tal vez necesite que me saques de aquí». Seis se detuvo. Debía de haber sabido que la mogadoriana tenía algún tipo de dispositivo de comunicación y se quedó quieta mirando a Magdalena. «Esto está empezando a sentirse incómodo», dijo la mogadoriana. «Tal vez fue una mala idea». La chica realmente estaba empezando a sacarla de quicio. No quería nada más que ponerle las manos encima y obligarla a sacar a Sam de la caja de metal. «Si es que realmente está él allí», pensó. Por lo que ella sabía, todo esto era un engaño. «¿Qué exactamente es lo que quieres de mí?», dijo tratando de mantener su voz tranquila. La mogadoriana se quejó. «Oh, está bien, te lo diré», dijo. «Mira, la cosa es que está, bueno, este parásito». «¿Qué parásito?». «El que está dentro de ti», dijo Magdalena. «Te lo puse mientras estabas noqueada». «¿Pusiste algo dentro de mí?», Seis dijo. La chica asintió. «Es algo de lo que yo hago», dijo. «Me refiero a experimentar. Eleni es la guerrera, Byron es el planificador». «Bueno, lo era, antes de que esa chica que estaba contigo lo matara.
Eso no fue nada bueno, ¿sabes? Y realmente enojó a Eleni, lo cual es otra razón por la que necesitaba alejarte de ella. Eleni no se lo está tomando muy bien, ¿sabes? Seis trató de procesar muchas de las cosas a la vez, pero se quedó decidiéndose por una. ¿Qué demonios pusiste dentro de mí? Bien, dijo Magdalena. Bueno, como te dije, es un parásito. No le he dado un nombre todavía, oficialmente. No es probable que te importe cómo se llame, de todos modos. Se adhiere al cerebro. ¿Sabes cómo fueron apagados tus legados? Seis dudó. Entonces decidió que no tenía sentido negarlo. Fueron bloqueados por lo que Drax nos inyectó. Al principio sí, dijo Magdalena. El suero. Ese fue uno de nuestros primeros proyectos. Desde entonces hemos avanzado y ahora creo que esto funciona perfectamente. Bueno, tal vez no sea la palabra correcta. Todavía existe el problema de que el parásito quizás te mate. Seis no sabía si creer algo de lo que la mogadoriana estaba diciendo. Sentía que sus legados realmente estaban volviendo. Y esta chica parecía más que un poco loca. Existe la posibilidad de que no te mate, continuó Magdalena, aparentemente ajena de la creciente rabia de Seis. Pero mató a los humanos en los que lo probé. Me siento un poco mal por eso, ¿sabes? Hizo una pausa y se rió. En realidad no me siento para nada mal. Quiero decir, son solo humanos, ¿cierto? Estaban perfectamente felices de matarnos durante todo el asunto de la batalla por la Tierra. Por supuesto, tú también. Así que, su voz se fue apagando mientras miraba el reloj de su muñeca. ¡Eh! ¡Ah! Tú sabes que Sam probablemente esté dando su último aliento. El corazón de Seis latía con fuerza, mientras la ira dentro de ella se desbordaba. Ahora estaba segura de que la chica mogadoriana estaba loca. Si había un parásito en su cabeza, seguramente debería sentirlo. Pero si lo que decía sobre el parásito era cierto, Seis necesitaba saber a lo que se estaba enfrentando. ¿Qué es lo que hace el parásito? Bueno, se alimenta de tu cerebro, dijo la chica. Y estoy bastante segura de que es por eso que tus legados se ven afectados. Aunque no sé qué exactamente hace, ¿sabes? Bueno, nadie está realmente seguro de cómo funcionan en primer lugar, ¿verdad? Pero así es como aprendemos, experimentando. Dijiste que querías algo de mí, le recordó Seis. Magdalena suspiró. Ah, sí, la cosa es que necesito que el parásito termine de crecer. Eso lleva tiempo, como un par de semanas, así que tienes que seguir vivo hasta entonces. ¿Es eso? Dijo Seis. ¿Me necesitas para que permanezca con vida hasta que el parásito crezca? Por un par de semanas, nada más, dijo Magdalena. Y luego tengo que sacar el parásito para ver si hizo lo que espero que haga. ¿Y eso qué es exactamente? Ah, no puedo decírtelo, es un secreto. Además, si no lo saco, definitivamente vas a morir, dijo Magdalena. Sam también. ¿Y Max? ¿Pusiste estas cosas en Max? La mogadoriana asintió. Sin embargo, no te preocupes, estaba dormido y no sintió nada. Pero como dije, estas cosas definitivamente matan a los humanos, así que eso es parte del trato. Si me dejas sacar el que está dentro de ti, sacaré el que tienen Sam y Max también. La chica tenía que estar bromeando. Realmente no podía esperar que Seis aceptara ser parte de su retorcido experimento científico, si es que incluso estuviese diciendo la verdad. Nadie más podrá sacarlo, dijo Magdalena. Créeme, si yo no lo saco, saldrá solo. Esa es la parte en la que todos mueren. Seis todavía no estaba convencida de que todo lo que la mogadoriana dijo fuera cierto. Pero no había tiempo para discutir con ella. Saca a Sam, ahora, dijo ella. Tomaré eso como un sí. Ok, hagámoslo, dijo Magdalena. Ella aplaudió igual que un niño pequeño. Se volvió hacia la consola y comenzó a teclear. Un leve zumbido llenó la habitación. Seis miró la caja de metal esperando que se abriera. Cuando no lo hizo, se volvió hacia Magdalena. ¿No está respondiendo?, dijo la mogadoriana. ¿Qué quieres decir con que no está respondiendo?, dijo Seis. ¿Escribiste el código? Magdalena asintió. Ella tecleó de nuevo. Eleni debe haberlo cambiado. ¿No puedes anularlo?, Magdalena negó con la cabeza.
Ese es el punto de esto, que no pueda anularse. Dijo. ¡Tienes que sacar a Sam de allí! Gritó Seis. Técnicamente, no, dijo la chica. Es solo mi respaldo, ya sabes, en caso de que algo te suceda. Pero solo necesito a uno de ustedes vivo para mi experimento. Fue interrumpida cuando Seis agarró a la Magdalena por la garganta y luego apretó. Magdalena la miró con los ojos muy abiertos mientras jadeaba por respirar. Trata de llamar a Scotty ahora, dijo Seis. Las manos de Magdalena golpearon inútilmente los brazos de Seis. Seis mantuvo su agarre y levantó a la pequeña chica del suelo. ¡Trae a Lenny aquí ahora! Dijo. ¡Ella no la abrirá! Magdalena chilló. Seis volvió a mirar la caja. Sabía que esta vez al menos la Mogadoriana estaba diciendo la verdad. Soltó a Magdalena, quien se desplomó en el suelo respirando con dificultad. Seis corrió hacia la caja y la golpeó con sus puños. ¡Sam! ¡Sam! Gritó. ¡Si puedes escucharme, necesitas decirle a la máquina que abra la caja! Sabía que se escuchaba desesperada, pero lo estaba. La única posibilidad que tenían de abrirla era si el legado de tecnología de Sam había regresado, si él tenía su legado o no. Ella no lo sabía. Golpeó de nuevo el frío metal de la caja y de repente sintió como si estuviese golpeando un ataúd. ¡Sam! ¡Sam! Gritó, pero no hubo respuesta. Fin del capítulo 1.